Welcome everyone to our panel today titled Indigenous Women on Building a Plurinational State in Latin America. Ahora sí. Okay, okay. Thank you. Okay, and just a reminder to everyone, if you'd like to use the live interpretation service, click the globe symbol at the bottom of your computer screen like this. Or the three dots if you're on a mobile phone. And if you'd like to hear this event in Spanish, select Spanish. For the Spanish portions of the presentations, please select English if that is your preference, please. Thank you. Welcome everyone to our panel today titled Indigenous Women on Building a Plurinational State in Latin America. First, I would like to begin by acknowledging the First Nations to whom this panel is honoring. Because we are on Zoom, we are speaking from many different locations, but I want to acknowledge that many of us at the host institution of Columbia University are standing on lands that were the unceded territories of the Munsee, Lenape, and Wappinger peoples, who were the original stewards of this land and who are still living. This panel is dedicated to the ongoing survivance, strength, and futurities of Indigenous peoples and Indigenous ways of life. Mi nombre es Sarina Agabal Thielen. Soy Filipina Americana de la gente Ibanag y Tagalog de las familias Agabal y Abutal. También estoy casada con un guía espiritual, Akij Mayapokomam de Palin, Escuintla, Guatemala. En nuestra casa practicamos la espiritualidad maya. Entonces es importante reconocer que en el calendario milenario maya, que ha durado por miles de años y que sigue guiando los pueblos mayas a pesar de múltiples olas de genocidio, hoy, en el calendario maya, es la energía Hun Ish y hace referencia a la energía de la Madre Tierra. Que esta plática el día de hoy nos ayuda a fortalecer nuestra conciencia y lucha para el beneficio de la Madre Tierra, la vida y a los diferentes pueblos que en ella cohabitamos. Tioshtita. Ahora les presento mi colega Renzo Aroni. Good afternoon, everyone, and welcome. My name is Renzo Aroni. I'm here along with my colleague Zarina Agabal as facilitators. And thank you for joining us today. Before we begin, we want to thank you to our sponsors for supporting us to organize this panel. First, the Society of Fellows and Heman Center for the Humanities, the Center for the Study of Ethnicity and Race, Center for Mexico and Central America, and the Institute of Latin American Studies, ILAS. And at this point, I'm gonna switch to Spanish. La idea de organizar este evento nace a partir de conversaciones entre académicos indígenas, activistas y mujeres líderes sobre las raíces de las masivas movilizaciones sociales en América Latina, desde la ola de protestas que empezó en Chile con el llamado estallido social hace un par de años, hasta las recientes manifestaciones en Guatemala, en respuesta a la producción a gran escala, sumado a la precariedad económica y la desigualdad social y de género, todo en medio de la pandemia de la COVID-19. De alguna forma, todo esto es resultado también de una larga política y práctica colonial, cuyo legado se expresa en las violencias sistémicas, racismo estructural, desigualdad y exclusión, impunidad de quienes la promueven, corrupción a gran escala, todo avalado por regímenes neoliberales
y sus constituciones impuestas y elaboradas bajo gobiernos dictatoriales, como en Chile de Augusto Pinochet o en el Perú de Alberto Fujimori. En las últimas décadas, estos regímenes han intensificado el despojo de los territorios de los pueblos indígenas como consecuencia del extractivismo, criminalizando y asesinando a los líderes indígenas, defensores y defensoras ambientales. A esto se suma también las diversas formas de violencias contra las mujeres indígenas. Sin embargo, en la región, las mujeres indígenas han ido ganando espacios de poder y mayor visibilidad en la esfera pública y política. Dominada por una mayoría masculina y bajo mecanismos de participación desigual. Por lo tanto, estas lideresas vienen haciendo eco de una paridad de género efectiva y el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, aspectos que las actuales constituciones no reconocen. Desde esta iniciativa, las mujeres indígenas organizadas movilizan desde las bases sociales comunitarias la construcción de propuestas hacia un Estado plurinacional, lo que implica cambios constitucionales. Para profundizar estas propuestas e iniciativas, hemos invitado a tres lideresas políticas e indígenas quienes nos compartirán desde sus perspectivas lo que es un Estado plurinacional y qué implica esta propuesta desde sus realidades para el conjunto de la sociedad, especialmente para los pueblos indígenas y las mujeres, para lo cual se necesita un proceso constitucional. Nuestras invitadas nos ilustrarán cómo se viene dando este proceso en la región. Es un honor para mí presentar a ustedes a las tres prominentes líderes de América Latina, quienes son doctora Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Telma Cabrera, ex candidata a la presidencia de Guatemala, y Tania Pariona, ex congresista del Congreso de la República de Perú. Ahora paso a mi colega Sarina, quien va a ilustrar sobre la dinámica a seguir en este evento. Renzo, I think that we'll actually, would you be able to please, I think we'll stick with our original order to please begin with our speakers with Elisa and also the dynamics as well. Okay, muy bien. La dinámica del evento será una primera ronda de presentación de las tres exponentes. Cada una hablará entre 10 a 12 minutos. Luego seguiremos una segunda ronda de preguntas y respuestas. Mi colega Sarina y yo tendremos el honor de hacer las primeras preguntas a cada una de las expositoras. Luego tendremos una ronda final donde recogeremos algunas preguntas de la audiencia. Para ello, por favor, invitamos a la audiencia a enviarnos sus preguntas escribiendo por el chat del Zoom. El orden de la presentación será el siguiente. Vamos a empezar con la doctora Elisa Loncón, luego con Telma Cabrera y finalmente con Tania Pariona. Voy a empezar a presentar a la doctora Elisa Loncón y voy a pasar a decir en cambiar al inglés. Dr. Elisa Loncón Antileo is a Mapuche scholar, activist, and current president of the Constitutional Convention of Chile. She's also a professor at the University of Santiago, Chile. Dr. Loncón received her PhD from Leiden University in Netherlands and a doctorate in literature at the Pontifical Catholic University of Chile. She experienced economic hardships in her childhood, but developed a prolific academic career
with postgraduate studies at the Institute for at the Institute of Social Studies in Netherlands and the University of Regina in Canada. She also holds a Master in Linguistics from the Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, from Mexico. She has written several books and publications, mainly about innovation and expansion of the linguistic resources of the Mapuche language. Please welcome to Dr. Elisa Loncón, and it's very honored to be the presenter, and thank you so much for being with us. Elisa, creo que está en silencio tu micrófono. Buenas tardes, Mari Mari Pulamien. Hello, everybody. This is my mother tongue. We say Mari Mari stands to say hello in my mother language, which is Mapudungun. I belong to the Mapuche community, a Aboriginal nation from Chile. And me now, I'm the president of the National Convention of Chile. It's the first time that you find a leader, Mapuche leader, inside in a high level of decision. And this is me, I'm proud about that because I'm here because of my people put me here, my communities, indigenous Mapuche communities. Decirle que, bueno, esta es la primera vez que en un órgano tan importante como la Convención Constitucional de Chile es liderado por una mujer mapuche. Y yo estoy acá no por, solo por una cuestión de valor personal, sino porque me debo a que la nación mapuche, a través de sus constituyentes, me postuló a mí como presidenta de esta convención y fui electa por el resto de los convencionales constituyentes. Nosotros somos, en total, 154 convencionales que trabajamos para redactar la nueva constitución de Chile. Y de esos, hay 17 escaños reservados para las naciones originarias. Significa que somos 7 mapuche, somos 10 naciones originarias, y el resto de las 10 cupos de escaños corresponden a las 9 otras naciones originarias que existen. Este proceso que hoy yo lidero nació a partir de un estallido social donde la nación chilena, las naciones, las organizaciones de este país que se llama Chile, a partir de una movilización social, instalaron la demanda por el cambio de una nueva constitución. Chile ha vivido 30 años de democracia pactada con los poderes instalados por los partidos políticos tradicionales, y gobierno tras gobierno han hecho pacto para definir una democracia a la altura de su concepción de democracia. Y eso llevó a que los sectores políticos se representados en esos gobiernos durante esos 30 años entraran en una crisis de representación, porque los acuerdos los fueron tomando a nivel de sus respectivos colectivos y no con las demandas de la ciudadanía. Eso por un lado. Un segundo punto es el modelo neoliberal que se instaló a partir de la constitución instalada en dictadura por quien fuera el dictador de Chile, Augusto Pinochet.
fueron ellos, se instaló esa constitución sin participación de la nación originaria y marginando a todos los sectores políticos, sociales que hoy día existen en Chile. Se instaló el modelo económico neoliberal con los Chicago Boys, y ese modelo económico fue desarrollándose en la medida que se fueron restringiendo los derechos fundamentales de la ciudadanía. La situación fue de tal magnitud, la crisis económica que se generó con el modelo, de que se perdieron los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, las pensiones dignas, los derechos de la educación, se privatizaron los recursos de la madre tierra, por ejemplo, el agua en Chile es privada, y la salud, la educación. Entonces, Chile aparecía ser un país democrático, con alto índice de desarrollo, cuando en realidad no era ni democrático, ni el índice de desarrollo no existía a ese nivel, sino más bien quienes lograron elevar los índices de desarrollo fueron los que manejaron las compañías transnacionales, las empresas, y los sectores más aventajados económicamente del país, mientras los sectores marginales se transformaban cada vez más marginales y más pobres. Bueno, por otro lado, es que la situación del estallido social se empezó a gestar tal vez mucho antes, con la movilización estudiantil a partir de, aquí se reconoce como la movilización pingüina de los secundarios de estudiantes de enseñanza media, jóvenes entre 12 y 17 años, el 2016. Después vino una oleada más fuerte de estudiantes universitarios, después un movimiento feminista, la movilización del movimiento feminista, y a la par de todo esto venía la movilización de la nación originaria con los 500 años de resistencia indígena y popular de 1992. Todos los sectores sociales finalmente convergieron en una lucha común que se acuñó aquí el concepto de la lucha por la dignidad de los pueblos. Y dialogó el movimiento feminista con los estudiantes, con los indígenas, un diálogo transversal que nos permitió finalmente salir del el nivel de movilización social, resolviendo ese conflicto, el conflicto que se generaba ahí con la fuerza instalada, la fuerza de la democracia pactada, mediante un plebiscito que aprobó el cambio de la nueva constitución. Es así como se instaló el 4 de julio de 2022, hace poco más de 3 meses atrás, la convención constitucional, con representantes electos democráticamente de las diferentes fuerzas políticas e independientes y movimientos sociales. Quiero decir con esto de que la convención constitucional es un órgano autónomo y que tiene autonomía frente al poder constituido. Este es un poder originario frente a un poder constituido que está representado por el presidente, las fuerzas políticas y las instituciones del Estado. Nosotros somos electos democráticamente por nuestras respectivas bases y se instalan diferentes maneras también de hacer la democracia, porque la democracia, que la forma de trabajo como lleva la Convención Constitucional es paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, por un lado, pero también hemos instalado aquí todos los sectores sociales que antes habían sido postergados de la toma de decisión política, como las mujeres, la diversidad sexogenérica, las regiones, las naciones originarias, los movimientos sociales por el agua, los medioambientalistas. Entonces, tenemos acá, funcionamos con un pleno donde nadie tiene mayoría.
no hay poder de veto, nadie es mayoría y estamos obligados a tomar decisiones de manera dialogada hasta alcanzar los acuerdos. Y eso hace muy distinto el trabajo que hacemos aquí en la convención a lo que ocurre fuera de Chile, ¿no? Lo que fuera de la convención. En lo que a mí me respecta, perteneciente a la nación originaria, me ha tocado activar una serie de principios, habilidades, forma de tomar decisiones propias de los pueblos indígenas y poner en funcionamiento acá, como el liderazgo transversal, como la fortaleza que instalamos nosotros con el diálogo, la palabra, otra forma de practicar la democracia instalada en nuestro pueblo a partir del consenso, hasta llegar a lograr los consensos, y al mismo tiempo hemos puesto acá el uso de las lenguas originarias, porque hay que reconocer de que Chile no tiene una constitución, es una de las naciones, de los estados que todavía no reconoce a las naciones originarias, por cuanto tampoco tiene un reconocimiento de sus derechos culturales, lingüísticos y menos derechos políticos territoriales. Entonces, esos son como la fortaleza que tiene la Convención Constitucional frente a una serie de situaciones que también no son muy favorables a lo que estamos haciendo acá, que es el poder instalado más bien a nivel de la sociedad, por ejemplo, las cuestiones del racismo, ese poder constituido que está en decadencia cada vez más avanzada a nivel de las instituciones, en los partidos políticos, el mismo presidente. Entonces, estamos en una situación donde Chile tiene muchos problemas políticos, sociales, económicos a partir de la pandemia, pero al mismo tiempo estamos en un proceso donde estamos repensando cómo instalar una constitución que reconozca a los excluidos, los derechos fundamentales, los derechos colectivos, la paridad, y derechos que tienen, están vinculados a la diversidad de pueblo, y obviamente también una lucha profunda por restablecer, por hacer justicia respecto a la vulneración de los derechos humanos fundamentales, reparación y no repetición. Entonces, en el momento actual estamos trabajando, ya logramos en 3 meses los reglamentos que permiten organizarnos entre nosotros la toma de decisión aquí a nivel interno, y ahora estamos instalando 7 comisiones que van a trabajar en la redacción de la nueva constitución. En esas nuevas comisiones tenemos los derechos fundamentales, una comisión de derechos fundamentales, una comisión que tiene que ver con los derechos de la madre tierra y los derechos de los bienes comunes. Tenemos una comisión que va a ver el sistema de gobierno. Tenemos una comisión que tiene que ver los principios constitucionales. Bueno, esa es la comisión que yo estoy integrando, y dentro de los principios constitucionales se instala la plurinacionalidad, se instala los derechos a la madre tierra, se instala, bueno, por supuesto, la paridad, la democracia, la participación ciudadana, la participación indígena. Y bueno, estamos en ese proceso en este momento. Hasta ahí yo dejaría mi presentación porque creo que son solo 10 minutos. Gracias. Gracias por su intervención, estimada Elisa. Ahora es un gusto presentarles a Telma Cabrera. Telma Cabrera Pérez is a Maya Mam human rights defender from Retaleo, Guatemala. As a daughter of a peasant family, Cabrera has been a grassroots leader of the Peasant Development Committee, CODECA, and the Movement for the Liberation of Peoples, MLP. Since 1992, CODECA has been working on improving the lives of poor indigenous peasants, focusing on wage conditions for farmers,
land reform, and the nationalization of electric energy. In 2016, the MLP emerged as a political instrument of CODECA that elected Cabrera as a candidate for president of Guatemala in 2019. She was the second indigenous person to run for president of Guatemala after the Nobel Peace Prize winner, Rigoberta Menchú. Estimada Thelma, le invito a presentar su ponencia de 15 minutos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto de estar en este espacio, de compartir nuestras ideas y experiencias como pueblos mayas, carícunas, xincas y mestizos. Los pueblos en Guatemala durante muchos años somos las grandes mayorías que vivimos en la marginación, explotación. Nos convertimos en defensoras y defensores de los derechos humanos y de la madre tierra, pero somos perseguidos como terroristas por el Estado en complicidad de empresas privadas transnacionales. Ante esta coyuntura sociopolítica actual del país, que evidencia totalmente la cooptación de las instituciones del Estado, fruto del colapso del Estado por el crimen organizado, nosotros los pueblos nos organizamos desde el año 1992 a raíz de la lucha por la tierra y salarios dignos en el campo. Con nuestras demandas que presentamos desde el año 1992 como pueblos originarios, entran y salen gobiernos que responden al patrón, que tienen que responderle al sistema capitalista. Nosotros los pueblos y comunidades organizados en resistencia, desde nuestras luchas de resistencia, desde nuestras comunidades, empezamos a debatir temas importantes sobre nuestros derechos, porque como movimiento sociopolítico plurinacional, nosotros hacemos nuestras luchas de calle, manifestaciones y todas nuestras manifestaciones pacíficas amparados en la constitución política, pero más sin embargo nadie atiende nuestras demandas. Todos los pueblos planteamos nuestras peticiones a través de memoriales, pero en ningún momento los gobiernos atienden nuestras demandas. Por esa razón es de que los pueblos desde el 96 venimos arrastrando una lucha y luego empezamos a debatir por qué este modelo de Estado no responde a los intereses de las grandes mayorías, pueblos empobrecidos. Ese debate desde las comunidades, empezamos a identificar lo que es la enfermedad, pero también empezamos a debatir cómo vamos a combatir esta enfermedad, que lo comparamos como una enfermedad que es un problema estructural del país. Porque en Guatemala, un campesino o una mujer no tiene un salario digno.
una mujer campesina ni siquiera aparece en las planillas de los patronos. Pero si nos damos cuenta, nosotros en Guatemala, hay un Estado que protege a delincuentes, a corruptos, y por eso estamos como estamos. Hay que cambiar este modelo de Estado que es unitario, o sea, es solo mestizo. Y en Guatemala habemos pueblos mayas, garífunas, chincas y mestizos, pero no aparecemos en la constitución política en ese entonces. Por esa razón empezamos a debatir sobre el modelo de Estado donde no estamos representados los pueblos, las mujeres, los jóvenes, las grandes mayorías. Empezamos a debatir por qué no hay programas sociales para nosotros, los pueblos empobrecidos, cuando estamos pagando impuestos. ¿A dónde se va el impuesto? ¿A dónde se va la riqueza que aquí en Guatemala nos están saqueando? Esa es la definición que nosotras y nosotros debatimos. Y por esa razón es de que construimos una propuesta llamada Proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, en donde nosotros como pueblo lo desglosamos en 14 ejes temáticos sobre lo que es el modelo de Estado, los bienes comunes, principios éticos, el sistema político, a quién responde, cuánto ganan los funcionarios en cada institución y cómo estamos nosotros como campesinos y campesinas. Empezamos a confrontar nuestra realidad. Empezamos a ver el sistema de seguridad, cómo está corrompido todas estas instituciones. Empezamos a ver de que cuando hacemos manifestaciones, el Estado y sus instituciones nos persiguen y nos tildan como terroristas, como actualmente están tildando de terroristas a nuestros hermanos del Estor y Zabal, que ahora están bajo un estado de sitio. Nosotros y nosotras, hartos de todas esas prácticas de un gobierno en complicidad con la oligarquía, empezamos a diseñar nuestras propuestas de sistema judicial, porque todos nuestros casos de asesinatos, de encarcelamiento de defensores, presos políticos, estigmatización de nuestras luchas, han quedado en la impunidad. ¿Pero por qué? Porque la justicia está comprada, está cooptada y no está a favor nuestro. Y por eso nosotros planteamos de que el sistema judicial debemos de cambiarla como pueblos, y por eso es de que empezamos a debatir esos 14 ejes temáticos y que ahora son 14, de los 14 ya hay 19 en donde participamos las mujeres mayas, campesinas, ama de casa, todas las compañeras y compañeros en este caso, los que vivimos en esta realidad. Porque los que cohabitamos en Guatemala estamos bajo un régimen del opresor. Entonces lo planteamos, por ejemplo, los pilares de nuestra propuesta, proceso de asamblea constituyente, es escribir una nueva constitución política en donde nosotros los pueblos estemos representados. Porque en nuestra actualidad, manda el jefe, manda el patrón y los pueblos andamos como mendigos en nuestra propia tierra. Los pilares de nuestra propuesta, los pueblos y sectores históricamente excluidos como principales sujetos sociopolíticos en derechos. También contemplamos la defensa de la madre tierra como la fuente de vida. Porque cuando nos constituimos, lo vimos como un acceso a la tierra, pero no es así. La tierra sola puede vivir, pero los humanos no podemos vivir sin la madre tierra. Y por ende, como pueblos diseñamos que hay seres vivos, nuestros territorios, y por eso las defendemos. Nuestros territorios, el agua, los bosques, la naturaleza, es la vida. Que nosotros veamos la madre tierra como fuente de vida, como pueblos.
También el Estado plurinacional lo planteamos con autonomía de los pueblos indígenas, o sea, desde nuestros territorios territoriales, los pueblos y comunidades, planteamos de urgencia necesidad construir un Estado con la participación de todos y todas. Una democracia participativa y comunitaria, porque en nuestras comunidades existimos, pero para el Estado opresor no existimos porque no aparecemos en sus leyes. Y aunque hayan leyes a nivel internacional, convenios y dentro de la misma constitución, pero esto no se cumple en Guatemala, nos estigman, nos llaman ladrones y terroristas. Y por esa razón es de que nace la propuesta proceso de asamblea constituyente, donde también planteamos la economía plural, plantear la necesidad de auditar y revisar los contratos de privatización, porque en Guatemala hay grandes privatizaciones que nos están matando, nos están robando nuestros bienes y servicios del país con la finalidad de recuperar esos bienes y servicios de un país bajo la dirección e implementación de la economía plural. Como pueblos, asimismo se establece que la economía debe estar conformada por sectores como las empresas públicas, las empresas municipal, comunitaria, organizaciones indígenas y campesinas, iniciativa privada y cooperativa, todo bajo la dirección del Estado para garantizar el buen vivir de todos y para todos. Ante este proceso que nosotros hemos iniciado, hemos logrado posesionar la propuesta. Es el sentir de nosotras en las comunidades lo que es la propuesta, el avance que ahora la propuesta que está avanzando. Es un proyecto, es una propuesta que está hecha desde los pueblos, o sea, desde donde participamos nosotras, desde nuestros idiomas. En Guatemala hablamos muchos idiomas, hay 25 idiomas en Guatemala, y entonces nosotros desde nuestras asambleas comunitarias, con nuestra participación, dibujamos nuestra propuesta. A la actual lo estamos socializando a través de movilizaciones, organización comunitaria, a través de la comunicación. Es lo que nosotros estamos haciendo. También mirando también lo que también hacen nuestros hermanos indígenas, la lucha de los pueblos que se ve en el sur. Eso también nos motiva a nosotros a seguir adelante con nuestra propuesta, porque estamos seguros que lo que queremos cambiar es lo que es el problema estructural. Podemos decir no a la corrupción, pero ese es un impacto de un problema estructural que viene desde la raíz, y lo que nosotros queremos es arrancar ese problema de raíz en donde los pueblos mayas, garífunas, xincas y mestizos y otros sectores estemos representados, donde la democracia sea representativa y participativa, porque hasta el momento solo se copta la imagen de los indígenas como bandera política en las instituciones estatales. Por lo tanto, nuestras luchas como pueblos son legítimas, y por eso CUDECA, como un movimiento plurinacional, cada día avanzamos en esta lucha, y es nuestra propuesta para cambiar ese sistema corrompido, colapsado, que es de unos cuantos, mientras las grandes mayorías estamos excluidos. No vamos a ir lejos. Durante la pandemia en Guatemala, esto se ha utilizado para saquear nuestros bienes y riquezas en Guatemala y para endeudarnos a nosotros como pueblos indígenas. Por esta razón es de que agradezco esta participación para poder decir: soy defensora de los derechos humanos y de la madre tierra,
No soy ningún terrorista, ningún ladrón, sino defiendo y defendemos nuestros derechos como pueblos empobrecidos. Muchísimas gracias. Thank you very much, Thelma Cabrera, for illustrating us what this looks like, a struggle for participatory democracy from the community-based organization for building a plurinational state. Now it's time to introduce to our next speaker, Tania Pariona. Tania Pariona Tarki is a Quechua leader, human rights activist, and former Congresswoman of Peru. She has an MA in Human Development from the Pontifical Catholic University of Peru and Bachelor degree in Social Work from the San Cristobal Huamanga University. She was a former fellow of the United Nations High Commissioner for Human Rights, having training in International Mechanism for Indigenous Rights. Because of her commitment to Indigenous youth and women's rights, Pariona is an active a member of the Continental Network of Indigenous Women and the Center for Indigenous Cultures of Peru, Centro de Culturas Indígenas del Perú, CHIRAPA. She is currently working at MADRE, an international women's human rights organization based in New York City. Tania Pariona, welcome. Rimaika Muleikichik, Nyanyaikuna, Turikuna, Anchatam Mapaikuikichik, Aisuma, Grimanaku, Yapakuskanmanta. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Muchas gracias por la invitación. Felicito la organización de este evento sobre un tema que para nosotros, los pueblos indígenas, es de suma importancia. Quiero decir que para mí es un honor estar en esta mesa junto a mi hermana Elisa Loncon y Thelma Cabrera, hermanas indígenas que tienen una trayectoria larga de lucha por los derechos de los pueblos indígenas, y esa fuerza, esa resistencia es la que ha también transmitido a nosotras las nuevas generaciones para seguir enarbolando la lucha por los derechos de nuestros pueblos, nuestras comunidades. A manera de introducción rápida, es importante mencionar que en el escenario peruano en el que fue elegido Pedro Castillo como presidente, vale decir que en el último quinquenio en el Perú ha estado marcado por las permanentes crisis políticas, sobre todo la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo. Hemos tenido censuras a ministros, ministras por parte de la oposición, vacancias presidenciales, y la maraña de corrupción dentro del aparato estatal, desde Odebrecht y las millonarias coimas recibidas por partidos políticos, candidatos presidenciales y funcionarios públicos, que siguen, por supuesto, en curso las investigaciones, y ojalá podamos tener un final sancionatorio para poder finalmente erradicar estas malas prácticas que son lesivas para toda la población peruana. Asimismo, dentro del sistema de justicia, con estos famosos casos de los cuellos blancos y los hermanitos, magistrados que negociaban sentencias de múltiples delitos, incluyendo sentencias por violación sexual a menores. Hemos tenido hasta 4 presidentes entre vacados y uno de ellos que intentó tomar el poder a través de un golpe desde el Congreso, pero que gracias a las movilizaciones masivas, las protestas a nivel nacional lideradas en su gran mayoría por jóvenes, eso pudo evitarse. El nivel de confianza en ese sentido de la gran mayoría de peruanos y peruanas hacia la clase política tradicional, el rechazo y hartazgo en que sean los mismos de siempre que copen el poder para su propio beneficio, para sus partidos y otros intereses subalternos, es sintomática, cotidiana y se ha venido expresando desde múltiples manifestaciones. Por otro lado, también hay que señalar que la pandemia ha exacerbado la desigualdad, la pobreza, el desempleo y nos ha enrostrado la precariedad del sistema de salud que ya venía siendo un negocio bajo el aprovechamiento y la permisibilidad legal constitucional, que se rigen, por supuesto, por este sistema económico neoliberal.
la presencia de las empresas extractivas en nuestros territorios, que nunca pararon ni en cuarentenas, la minera, los hidrocarburos, gas, actividades forestales, siendo los pueblos indígenas los más golpeados, pero ausentes en los reportes nacionales afectados por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, la persecución de líderes indígenas y defensores ambientales. Desde que inició la pandemia en el Perú, según la Defensoría del Pueblo, tenemos 7 hermanos defensores ambientales que fueron asesinados en manos de narcotraficantes, traficantes de tierra y delincuentes involucrados con la tala y la minería ilegal. Estos hechos, por supuesto, hacen parte de todo este escenario complejo y de crisis profunda que tenemos, no solo la crisis enfocada en lo político y en el Perú. Yo creo que este es un síntoma de la crisis y la caída de un régimen que no da para más, como bien señalaba nuestra hermana Telma Cabrera y también Elisa Loncón. Y en ese sentido, la elección de Pedro Castillo como presidente en este contexto de crisis sanitaria, política y económica ha generado en más de la mitad de la población, que fue los que respaldaron con su votación, esta posibilidad de impulsar cambios frente a esta realidad cruda y un régimen perverso, como decía, contra una mayoría, por supuesto, de peruanos que somos los más perjudicados. Y el respaldo de la gente se debe, entre otras razones, a tener un nuevo rostro en la política con un liderazgo que nace desde la base comunitaria, provinciana, le decimos, digamos, a las regiones del interior del país y con un perfil distinto a los de siempre. El presidente Castillo representa en ese sentido a esa mayoría excluida, discriminada y explotada desde la ruralidad, desde la condición de ser población campesina e indígena, el sector del magisterio, que es uno de los que no se valora ni en términos de lo que significa la educación y en términos de reconocimiento de su trabajo. Entonces, estas condiciones, y aunque un buen grupo no reconoce, desde mi punto de vista es lo que yo siento desde abajo y además conversando, compartiendo con mis hermanos de las comunidades y pueblos distintos en mi país. Y hemos visto además el racismo de sectores de la derecha conservadora, los criollos, contra el presidente Castillo, por sus rasgos físicos, el uso del sombrero, su procedencia provinciana. Y también esta ha sido, por supuesto, este sentir, este rechazo a estas prácticas racistas, ha sido compartida desde el sentir de la gente, porque nosotros vivimos de forma cotidiana ese racismo, ese desprecio a lo andino, a lo indígena. En este escenario de crisis profunda, como decimos, de este régimen capitalista y la demanda hoy de una nueva constitución en el Perú, por supuesto que se viene planteando con énfasis por la notoria evidencia, además de los vicios y vacíos que tiene la constitución producto de una dictadura. La constitución del 93 es permisiva, es elitista, avala monopolios. Y hoy por hoy vemos todas las consecuencias que además se han exacerbado dada la pandemia y entre otras razones. Hay que señalar, y esto es muy importante, que en el Perú somos más de 8 millones de pueblos indígenas según el último censo del 2017, es decir, el 26% de la población total, y de ella 49% somos mujeres indígenas. El Perú es un país diverso, con raíces y rostros indígenas. Sin embargo, esta diversidad ha sido constantemente satanizada en nuestra sociedad como un síntoma que desarticula y amenaza la unidad nacional. Y aún más cuando planteamos el reconocimiento del carácter político de la diversidad cultural y el cambio, digamos, de esta constitución más bien antiindígena y que no reconoce la existencia de esta diversidad cultural de pueblos en tanto también sus derechos. Es así que la Constitución del 93, por supuesto, no hace una mención específica a pueblos indígenas y también a los pueblos afrodescendientes. Estamos fuera de los articulados. Sin embargo, el Perú es un Estado que ha ratificado, ha firmado el Convenio 169 del Organismo Internacional del Trabajo, si bien los acata, pero no los incorpora dentro de sus normativas y especialmente en el marco constitucional. De ahí es que se producen estos terribles
digamos, estas terribles incongruencias en la práctica política que imposibilitan el ejercicio de nuestros derechos. Y yo coincido plenamente con la hermana Telma cuando dice que los pueblos indígenas hemos sido por décadas, yo creo que décadas es muy poco decirlo, ¿verdad? Hemos estado 200 años, y si queremos retroceder un poco más en la historia, 500 años excluidos, invisibilizados, sin embargo, con permanente resistencia desde la organización, desde la resistencia también cultural. Y el reconocimiento del Estado plurinacional no es sino ese reconocimiento de su existencia, de nuestra existencia, antes de la conformación de los estados. Pero hoy somos parte de un Estado mayor, y algunos creen que esta iniciativa podría plantear la división y la conformación de estados separados, ¿no? Una cuestión separatista. Nada más erróneo, porque lo que se está demandando es el reconocimiento de la autonomía, el derecho de libre determinación, el derecho a la tierra y territorio, al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, que reconoce ya el marco normativo internacional. Y ahí podemos mencionar varias, no solo el 169 de la OIT, también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Quiero contarles que en el periodo en el que me tocó representar en el Congreso, presentamos desde el despacho un proyecto de ley para el reconocimiento del carácter plurinacional en la definición del Estado peruano, y increíblemente esto apenas se debatió unos minutos y fue rechazada por la mayoría parlamentaria, que en este caso era el partido Fuerza Popular, un partido de derecha, y los argumentos que se decían para decir que era inviable hacer este reconocimiento realmente daban a entender que había un desconocimiento profundo y enorme de la existencia, no solo de los marcos normativos, sino la existencia real de la diversidad cultural en nuestro país, que además tenemos una gran riqueza de conocimiento, presencia, aporte a la humanidad, entre otras, ¿verdad? Entre otras características. Ahora bien, ¿cómo vemos la posibilidad de una asamblea constituyente en el Perú? Que creo que es la pregunta que todos nos hacemos, y cuáles son estas limitaciones y también los desafíos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que ante los resultados de las elecciones se instauró una narrativa de un supuesto fraude encabezada por el partido Fuerza Popular y en compañía de otros partidos de derecha, y hoy lo vienen señalando cada vez que les conviene, cada vez que ven propicio. Tanto así que el Congreso invierte hoy en una comisión investigadora de los resultados, de las elecciones generales. Pero también tenemos empresarios que pertenecen a la Sociedad Nacional de Industrias planeando la vacancia del presidente Castillo a través de un chat que fue develado por la prensa alternativa, el chat de WhatsApp. Entonces, esto significa que hay fuerzas de la oposición que quieren la salida del presidente Castillo. Y, por supuesto, uno de los temas que se pone como en controversia y de forma provocativa es que hablar de una asamblea constituyente para una nueva constitución es inviable, que esto nos podría conllevar a una catástrofe, se dice de todo. Sin embargo, yo quiero hacer una lectura más profunda, y es que los pueblos indígenas desde hace más de una década venimos planteando la necesidad del reconocimiento constitucional de derechos colectivos y con ella el cambio de la Constitución. El Baguazo, que es uno de los conflictos sociales del año 2009, un estallido más grande que hubo en nuestro país y que además resonó a nivel internacional en respuesta a la firma del Tratado de Libre Comercio y los paquetazos ambientales desde legislativo y ejecutivo, son algunos de los escenarios que ha conllevado a los pueblos indígenas a que identificáramos en la Constitución Política del 93 artículos contravinientes a nuestros derechos reconocidos por los instrumentos internacionales. Por ejemplo, lo relacionado a las tierras comunales, los derechos territoriales, la consulta previa, libre e informada, los derechos de la madre naturaleza, estos nuevos paradigmas como el buen vivir al Incausay,
que lo planteamos con contundencia, que por supuesto en una constitución como la que es vigente hoy en el Perú, no habría forma de implementar a nivel de leyes básicas, de leyes de primer nivel, si no tenemos esta colocada dentro de un marco constitucional. Pero también hay que decir que una de las causas mayores que no permite este reconocimiento pleno de nuestros derechos tiene que ver con ese racismo estructural y estas características profundas de una república fundada bajo una estructura y pensamiento eminentemente colonial, y que esto se expresa a través de un racismo étnico-racial, pero también a eso hay que acompañarle el problema del patriarcado. Y porque las mujeres indígenas en todo este caminar y proceso también tenemos un impacto diferenciado y hemos venido luchando contra viento y marea y todas las barreras que se imponen para poder ejercer nuestros derechos políticos. Entonces tenemos como también la lectura más general desde los pueblos indígenas, pero el rol de las mujeres, y este evento justamente trata acerca de los procesos que venimos liderando las mujeres indígenas organizadas en movimiento y en redes en relación a la construcción del Estado plurinacional. Por supuesto, a través, ojalá, de estas asambleas constituyentes que cada vez se concreten y puedan ser como el lenguaje común en el Perú de parte de todos los sectores sociales. También quiero compartirles en ese sentido que a nivel de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, se vienen generando diálogos sobre experiencias de los cambios constitucionales que ocurrieron ya en Bolivia, en Ecuador, y que en este instante vienen dándose en Chile. Para nosotras, una primera estrategia, en todo caso, desde las mujeres indígenas, es conocer las experiencias organizativas de las mujeres y su rol en este proceso constituyente, las implicancias, las lecciones aprendidas, las alianzas con otros movimientos, para que nosotras podamos también tener un mapeo que nos permita diseñar nuestras propias estrategias. Bueno, yo me quedaría ahí, sé que hay varias preguntas y terminaría más bien diciendo que el avance en relación a la paridad de género, que en el Perú ya es ley, no es suficiente. O sea, las modificaciones legislativas son recientes, es un avance importante, pero es incompleta si no se garantiza la inclusión de las mujeres de la diversidad cultural en las listas electorales. Por ello es importante hablar de una paridad con enfoque étnico y una democracia paritaria, pero con igualdad sustantiva e intercultural. Gracias. Muchas gracias, Tania. Vamos a continuar con la segunda ronda de nuestro evento, y esta va a ser preguntas y respuestas. Vamos a tener el honor de empezar hacer las preguntas a cada una de ustedes, y tienen como máximo 10 minutos de poder explayarse. Entonces, Yarina, ¿quisieras empezar con la pregunta para Thelma? Gracias por el honor de poder presentar esa primera pregunta a estimada Thelma Cabrera. Gracias por su poderosa intervención y su explicación del proceso de base desde las comunidades para la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala. Dado que el Estado es colonial, corrupto y racista en Guatemala, ¿cómo llegar a este Estado plurinacional? ¿Cómo poder arrancar las raíces corruptas? ¿Y cómo hacer que el Estado implementaría una nueva constitución elaborada desde las bases? Gracias. Ahora es mi turno de hacer preguntas a la doctora Elisa Loncón. Muchísimas gracias otra vez por ilustrar toda la parte histórica y los orígenes de resistencia y luchas sociales que han contribuido a que hoy se instale la Asamblea Constituyente, la misma que usted preside.
Algunas preguntas que tenemos es precisamente en relación al cargo que usted preside en la Asamblea Constituyente en Chile. ¿Y cuáles son las dificultades que tiene la Asamblea Constituyente que preside para que la Constitución recoja las expectativas de la población respecto a la paridad y los derechos de los pueblos indígenas? ¿A qué controversias se está dando, por ejemplo, en el tema del despojo de tierras, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que no tiene mucho respaldo o hay fuerte oposición en este momento? ¿Y cuáles son los desafíos también por hacer en lo que queda del resto del mandato de la Asamblea Constituyente para concretar y plasmar estos derechos en la Carta Magna de Chile, entre ellas la paridad de género? Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos que representan las mujeres indígenas constituyentes como usted en este proceso constitucional? Y voy a aprovechar también para hacer las preguntas para Tania Pariona en relación a la presentación que ha hecho ahora. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves la posibilidad de una asamblea constituyente en Perú, dado que Perú es vecina de Chile y siempre vemos con mucha esperanza y también inspiración este proceso para los pueblos indígenas de Perú? ¿Y cuáles son las limitaciones y desafíos? Sabemos que hay fuerte oposición desde el Congreso, como usted ha mencionado, con la mayoría de partidos conservadores contra el gobierno de izquierda que lidera el presidente Pedro Castillo, que prometió una asamblea constituyente desde su campaña y una vez asumido su mandato como presidente. ¿Cuáles serán los mecanismos que tiene el presidente para cumplir esta promesa? ¿Y cuál es la oposición? Mejor dicho, ¿cuál es la posición de los pueblos indígenas y sectores populares respecto a esta propuesta? Otra vez, tienen a lo mucho 10 minutos para explayarse en respondiendo a nuestras preguntas y vamos a seguir en el mismo orden, empezando con la doctora Elisa Loncón. Muchas gracias por las preguntas y también gracias a la exposición de Telma Cabrera y Tania Pariona. A ambas les mando un saludo de mucho cariño y mucha fuerza, porque en sus relatos también nos reconocemos acá, las naciones originarias, que también somos perseguidas, que tampoco tenemos derecho garantizado, que nada está garantizado, porque si no, no nos podemos quedar como que ya son logros, sino que todos los días hay que construir el espacio, disputar los poderes que nos permitan vivir nuestros derechos. Respecto a las preguntas, las dificultades que nosotros tenemos son con el poder constituido. El poder constituido es la institucionalidad en que gobierna hoy día este país, los poderes del Estado, las instituciones del Estado y el gobierno que tenemos, que no es un gobierno que empalme con la demanda de los pueblos de cambiar la constitución, porque el gobierno que tenemos hoy representa una línea política de la derecha que bien les y empresarial que les ha ido muy bien con la constitución de Pinochet, porque son ellos quienes tienen los derechos al agua, que tienen los que han impulsado todo lo que es el extractivismo sobre nuestros territorios y son los que se han enriquecido con las riquezas que tiene nuestra madre tierra a todo nivel: el mar, las mineras, las forestales, la producción de, qué sé yo, de salmones, las empresas que han administrado las pensiones, todo el sector de la élite política y del lado derecho es quienes se han beneficiado con esto. Por lo tanto, este gobierno
no tiene un ánimo de apoyar a la convención. Al contrario, o sea, aunque la convención tiene un mandato constitucional y el gobierno tiene su mandato constitucional que tiene que apoyar a este órgano, no lo ha hecho con facilidad y nos ha dificultado el camino. Al punto de que cuando nosotros llegamos no teníamos ni cómo sesionar, no había ni computadores y todo eso debía haber estado listo porque nosotros recién tenemos solo 9 meses para escribir la constitución y tenemos 3 meses para ampliar ese proceso. Es un tiempo muy agotado donde no debiéramos perder el tiempo solicitando recursos, buscando apoyo, cuando en realidad eso debiera estar dado, pero no está dado. ¿Qué controversias se dan en la discusión? Todavía no tenemos controversias de contenido, porque recién ahora empezamos a instalar los contenidos, y las controversias que se han dado han sido más bien en función de cómo se lee, cómo el sector de la élite lee la convención constitucional, muy ad hoc a cómo se lee a un indígena, puesto que su presidente es indígena, entonces primero se instaló de que éramos flojos, después se instaló de que andábamos buscando plata para subirnos los sueldos, o se instaló de que somos autoritarios, entonces, o que va a ser una constitución mapuche en vez de, para no decir una constitución india, porque la preside una presidenta mujer indígena. Que son todos conceptos que vienen del concepto colonial del racismo. Entonces, se alarman porque nosotros usamos nuestro idioma y nuestros trajes en el espacio del poder de la toma de decisión. Entonces, eso genera controversia y dentro de todo eso también se trata de legitimar la lucha por la defensa de las identidades, la defensa de las lenguas, porque Chile establece que aquí somos todos chilenos, entonces la constitución que estamos cambiando dice que nosotros somos todos chilenos y que la patria es indivisible. Nosotros no estamos tampoco por la división, sino que estamos por el reconocimiento y las relaciones interculturales, los derechos de las naciones preexistentes, pero eso va, los problemas van también en relación a este pensamiento viejo, conservador, y este nuevo Chile que quiere instalar una manera distinta de hacer la democracia, con las diversidades, con los pueblos, porque también la mayoría de Chile tomó la bandera mapuche y se manifestó alzando la bandera mapuche, reconociendo esa lucha de resistencia y esa lucha que también era la suya. Entonces, sin embargo, el poder constituido sigue siendo un poder conservador, y eso hace de que se generen roces y dificultades. Respecto a la fuerte oposición, se instala a partir de la campaña del rechazo, porque el 20% de la población chilena votó rechazando los cambios constitucionales. Y eso, después de que rechazaron cambiar la constitución, se postularon para ser electo como constituyente, y hoy día los tenemos dentro de la convención constitucional. Ahora ellos están divididos, no todos piensan lo mismo, la derecha chilena ya no está pensando lo mismo, algunos están en una posición colaboradora. Sin embargo, los que piensan lo contrario tienen toda la llegada a las redes y manejan todos los presupuestos para hacer una campaña con bots, con cuentas falsas, para atacar a la convención. Entonces, la gente que no se informa, y los medios de comunicación están en manos también de los sectores que tienen los recursos económicos. Por lo tanto, las posibilidades nosotras que tenemos que para informar a nuestra gente va más bien en la relación directa del convencional a sus comunidades, porque los medios de comunicaciones no lo hacen, porque sus editores están en la campaña también de apoyar a que se mantenga este sistema conservador. Entonces, los desafíos para la convención es que nosotros tenemos un plebiscito de salida. Una vez que se escribe la constitución, viene una votación que lo hace la ciudadanía. Y nosotros desde ya tenemos que hablar de los grandes logros
y de los grandes, las grandes conquistas, aportes que ha hecho esta convención. Y dentro de esos grandes cambios, logros, es instalar una manera distinta de hacer la democracia, con la diversidad, no con mayoría, sino con todas las minorías, incorporar la diversidad de los pueblos indígenas a la descentralización, y que en realidad es lo mejor y lo más saludable que tiene Chile hoy día, porque el sistema económico está desastroso por el mismo problema de la pandemia, y el gobierno tiene toda la crisis de representación, de corrupción, de transparencia que indicaba Telma. También se vive acá. Las fuerzas instituidas, las fuerzas armadas, los de carabineros, cada uno cada vez se encuentran más enfrentado a problemas de corrupción y robos de dinero, y que realmente dañan profundamente la democracia. Ahora, los desafíos para las mujeres indígenas van en el empoderamiento del liderazgo femenino. Nosotros como mujeres indígenas fuimos las que estamos liderando el proceso convencional constituyente. Antes de nosotras, los líderes indígenas, hombres, eran los que llevaban la voz en la organización, pero con esta convención constitucional surge un liderazgo femenino, y fuimos selectas en el pueblo mapuche 6 mujeres. Por corrección de paridad, es que hubo 2 mujeres que tuvieron que bajar y darle la subida a sus paritarios hombres. Ahora somos 3 hombres y 4 mujeres quienes lideramos este proceso. Somos liderados también por una autoridad originaria, la Machi Francisca Linconá, una luchadora por los derechos fundamentales de las naciones originarias, por el territorio. Y nuestro desafío es mantener esta capacidad organizativa, vincularnos con nuestro territorio y tener una instancia orgánica de liderazgo, porque llevamos muy tiempo emergiendo en este nivel, y esto se tendría que convertir en una instancia orgánica para los pueblos, donde nosotras organizadamente vayamos en los próximos periodos políticos disputándonos el poder y liderando a nuestro respectivo pueblo. Es un largo desafío. Las mujeres mapuches no pensábamos que estábamos capacitadas para este nivel. Solo cuando llegamos a asumir este liderazgo, nos dimos cuenta que teníamos muchos caminos andados, mucha experiencia, y que en realidad podemos echar a mano a esa experiencia para posicionar la emergencia del liderazgo femenino, pero también el saber de esas mujeres y su vínculo con su pueblo y sus comunidades, como lo estamos haciendo ahora. Yo debo decirle que debo retirarme de esto, porque la verdad es que estoy con un tiempo muy acotado, entonces les voy a pedir mi disculpa anticipada, porque voy a tener que retirarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lisa, por su tiempo también. Sé que está demasiado ocupada y tiene que liderar muchos eventos. Y muchísimas gracias. Continuaremos aquí nosotros conversando y vamos a pasar ahora a escuchar a Telma Cabrera para que pueda responder a las preguntas. Y solo un momento, solo perdón, un momentito de acordar al público de por favor escribe sus preguntas en el cuadro de preguntas y el cuadro de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de su computadora. Los moderadores revisarán las preguntas y pueden leer su pregunta en voz alta. Muchas gracias. Perdón, Jorento. Sí, entonces vamos para Telma para que pueda responder las preguntas. Dentro de las preguntas a responder, quisiera que me volviera a repetir la pregunta para responder correctamente. Sí, puedo repetir la pregunta. La pregunta es, usted ha hablado del proceso de base y desde las comunidades para la construcción de un Estado plurinacional en Guatemala. Dado que el Estado colonial corrupto y racista
es colonial, corrupto y racista en Guatemala, cómo llegar a este estado plurinacional, cómo arrancar las raíces corruptas y cómo hacer que el Estado implementaría una nueva constitución elaborada desde las bases. Gracias. Muchísimas gracias por el recordatorio. Ante esta realidad en que nosotros vivimos los pueblos empobrecidos, el único camino es seguir luchando hacia el proceso de asamblea constituyente. Cuando iniciamos esta propuesta desde nuestras luchas y en el año 2012 salimos públicamente en una manifestación cuando el gobierno en ese entonces de Otto Pérez Molina planteaba reformas a la Constitución, nosotros salimos públicamente con la propuesta proceso de asamblea constituyente, porque no podemos hacer parches. Si una casa ya no está buena, tenemos que construirla. Tenemos que hacer una nueva casa donde tenemos que equipar todas y todos los pueblos y sectores que cohabitamos. Para ello empezamos con los 14 ejes temáticos, modelo de comunes, sistema de salud, de educación, de comunicación, de seguridad y judicial. Pero ahora, en este entonces, cuando arrancamos este camino, ahora ya llevamos 19 ejes temáticos y podría surgir más, porque la idea es cómo consensuamos, cómo alimentamos esta propuesta, tanto desde las mujeres. Nosotros somos un movimiento plurinacional en donde habemos mujeres, y hay jóvenes, están los hombres, y las mujeres que estamos dentro de este proceso asumiendo responsabilidades de dirección política, asumiendo responsabilidades desde la comunidad municipal, departamental y nacional. Somos mujeres que que venimos trabajando la propuesta, y si estamos con esa responsabilidad de representar en un determinado momento al pueblo, es porque la hemos construido toda nuestra agenda común entre todas y todos. Para llegar al proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, tenemos que seguir organizando al pueblo, tenemos que seguir haciendo movilización para socializar qué es lo que queremos, en dónde está el problema y por qué planteamos proceso de asamblea constituyente, en donde el pueblo, por medio de la organización, se empodere, es construir ese poder del pueblo para que el mismo pueblo pueda defender sus propuestas. Para llegar a ese proceso de asamblea constituyente, tenemos que también hacer comunicación de tú a tú, hacer trabajo de hormiga, porque los medios de comunicación, conforme nosotros vamos organizando, así están desarticulando nuestras luchas, los medios de comunicación de la misma oligarquía. Entonces nosotros tenemos que hacer comunicación intercultural, comunicación alternativa desde nuestras comunidades. Entonces, esto es un proceso, es un camino largo que estamos preparando: organización, comunicación, movilización y la articulación también de las luchas desde las resistencias. Porque en Guatemala hay muchas luchas desde los territorios y esa es lo que nosotros como pueblo estamos tratando de articular, en dónde están nuestras coincidencias para la construcción del Estado plurinacional. Entonces, para que los mismos pueblos podamos delegar a nuestros representantes para debatir y escribir una nueva constitución que también
y que también podemos tomar en cuenta de que también se puede hacer a través del instrumento político que nosotros diseñamos como pueblos. En ese entonces, en las elecciones pasadas, nosotros como pueblos plurinacionales, como movimiento sociopolítico, no estábamos pensando en participar con el instrumento político, pero viendo la situación de que cuando defendemos derechos nos encarcelan, nos asesinan, nos dicen bochincheros, nos dicen terroristas y nos dicen, bueno, ustedes ponen y quitan gobierno. Entonces, ¿por qué no le apuntan en la participación también electoral? Eso nos retó el sistema y por ende se tuvo que construir el instrumento político Movimiento para la Liberación de los Pueblos, en donde mi persona salí electa como delegada en representación de los pueblos. Fue asambleario. Entonces, nosotros y nosotras decimos, bueno, es como de esta manera tenemos que apuntar esa agenda. ¿Cómo lo vamos a promover nosotros los pueblos? Porque si le vamos a pedir favor a la derecha o a la oligarquía o al Estado colonial para que lo haga, jamás lo va a hacer, sino nosotros los pueblos tenemos que construir el poder, pero para hacer cambios estructurales. Participamos con el instrumento político, nos hicieron el fraude. Bueno, está bien, nosotros seguimos con nuestras luchas y aquí estamos los pueblos del 2018 para el 2021. Llevamos 21 asesinatos, 21 defensores y defensoras asesinados porque lo que planteamos es cambios estructurales. Entonces, ¿cómo los pueblos tengamos nuestras autonomías desde nuestros territorios? ¿Cómo nosotros podemos participar, proponer, hacer iniciativa de leyes? ¿Cómo se puede escribir una constitución política que sea originaria, que no sea derivada, sino que sea originaria de los pueblos? Es que nosotros sí le apuntamos a seguir organización, comunicación, articulación, movilización. De ahí no descartar el instrumento político, porque también nos difaman en decir, CODECA, si construye su instrumento político, se va a volver un partido. No, nosotros seguimos siendo el movimiento sociopolítico plurinacional. Hemos mostrado nuestras luchas de calle. Fuimos el movimiento en Guatemala que empezamos una campaña de rechazo al bicentenario porque solo ha servido para asesinarnos, robar y empobrecernos. Salimos también el 15 de septiembre a ratificar que no reconocemos ninguna independencia aquí, porque nosotros vivimos en un estado del criollo, así es que rechazamos ese estado del blanco, rechazamos ese bicentenario, porque estamos hartos del saqueo de nuestros territorios, que no hacen consulta popular y si se hace no se respeta. Estamos hartos de que nuestras comunidades queremos recuperar nuestros bienes y servicios privatizados. Por lo tanto, el gobierno, en complicidad con las empresas transnacionales, las instituciones encargadas de seguridad, nos persiguen. Llegan a hacer sabotaje en nuestras comunidades cuando nosotros planteamos la nacionalización de la energía eléctrica como un derecho fundamental y no una mercancía como hasta ahora lo han hecho las empresas privadas transnacionales distribuidoras de energía eléctrica aquí en Guatemala. También las exploraciones mineras que solo nos han venido a provocar muerte, a provocar hambre, desnutrición. Esa es la agenda del pueblo que nosotros estamos promoviendo. Tenemos claro el camino de la asamblea, del proceso, porque también tenemos que diferenciar asamblea constituyente con proceso de asamblea constituyente, que es un camino largo que nosotros apuntamos el buen vivir. ¿Es posible como pueblos? Sí, es posible como pueblos, porque somos las grandes mayorías. Y hoy
escribimos nuestra historia, es decir, participamos, llegamos hasta donde llegamos, gracias a la criminalización, porque nos despertó también a ser sujetos sociopolíticos con derecho y no solo pedir incidencia, no, porque la incidencia, nos cansamos de esa palabra incidencia, esa es cooptación de los defensores y defensoras. Nos cansamos también cuando nos metieron en la cabeza la palabra desarrollo, pero nunca nos dijeron desarrollo para quién. Y cuando nosotros aquí, cuando se implementa la privatización en Guatemala, el desarrollo fue para las grandes empresas transnacionales que están saqueando Guatemala. Y mientras nosotros los pueblos andamos empobrecidos cada día más y con más deuda. Los más castigados somos nosotros los pueblos. En la pandemia nos encerraron, nos pusieron las mascarillas, pero jamás llegaron ese presupuesto para la salud, para herramientas de los médicos, para medicamentos. Nosotros sobrevivimos con nuestras medicinas ancestrales. Nuestras medicinas ancestrales nos ayudaron bastante, y que es lo que nosotros hemos analizado ampliamente en asambleas comunitarias, de que nuestro sistema de salud tenemos que recuperar nuestras medicinas ancestrales, y mayormente nosotras las mujeres que somos las víctimas en sufrir este problema en nuestro hogar, porque con el dinero, con el poquito dinero que gana el esposo o el compañero de vida, nosotras las mujeres tenemos que hacer milagro, porque nuestras familias necesitan comer y nosotros tenemos que hacer milagros. Y por esa razón es de que planteamos esta propuesta, es que para que las mujeres también nos dignifiquemos, para que las mujeres también nos vean como humanos, para que nos vean los seres humanos con derechos fundamentales, y para que veamos también nuestro entorno con derechos. Entonces, ¿cómo equilibrar la vida de nosotros los humanos con los seres vivos? Entonces, para hablar de la propuesta, proceso de asamblea constituyente, es complejo. Viene de las comunidades en donde participamos mujeres analfabetas, en donde participamos mujeres que hemos sido perjudicadas psicológicamente y físicamente durante los 36 años de guerra. Por eso lo decimos con coraje, de que nosotros los pueblos seguimos en pie de lucha, porque lo que queremos es que nuestros hijos e hijas no vivan ese mismo problema que nosotros estamos viviendo, que nos humillan, que nos encarcelan, que nos llaman de ladrones. No, nuestros hijos e hijas merecen una vida digna, pero a través de este camino que nosotros hemos diseñado y la seguiremos diseñando, a través de las asambleas comunitarias, a través de los consensos, a través de las propuestas en donde tenemos que llegar a coincidir. Porque esto no es una camisa de fuerza. Tenemos nuestras coincidencias donde nos vamos a unificar los pueblos. Y ya estamos trabajando en la articulación a nivel nacional e internacional con los pueblos donde coincidimos que es importante plantear nuestras propuestas como pueblos originarios. Muchísimas gracias por este espacio. Ahí dejaría mi intervención. Soy del pueblo Mam. No puedo hablar en el idioma Mam porque para facilitar cómo nos entendemos en este espacio, es de que tengo que hablar el castellano. Muchas gracias, Selma. Tan valerosas palabras. Vamos a pasar ahora a dar la palabra a Tania Pariona. Sí, muchas gracias, Renzo. Escuchando a Telma, realmente uno siente como esa sensación de no parar en este trabajo de la militancia activa. Uno se conecta hasta la comunidad
y cómo estas disparidades que hoy se viven en nuestros pueblos, pues está también, digamos, dentro de las propias estructuras. O sea, las estructuras estatales han hecho que justamente esto pueda ir también reflejándose en otros niveles de las instituciones estatales. Eso que vemos que arriba se decide, eso que vemos que es vertical, autoritario, hegemónico, impositiva, lamentablemente se ha normalizado, se ha institucionalizado en todos los niveles de gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo no pensar en una constitución, en un marco normativo nacional? O sea, estamos hablando de la Carta Magna, que permita que toda esa estructura finalmente nos permita ser ciudadanos, ciudadanos con iguales derechos y no como se nos trata en el Perú, ciudadanos de tercera categoría. O sea, nosotros en Perú también vivimos una discriminación y racismo a flor de piel, ¿cómo se dice? O sea, es cotidiano, es reiterado, y esto se da no solo cuando uno camina en la calle o cuando uno va a un set de televisión para una entrevista. Eso ocurre también dentro de las instituciones, cuando uno va para atenderse en un servicio público, cuando uno está dentro del aparato estatal. De hecho, yo en el Parlamento he vivido en carne propia todo ese racismo vivo, latente de la clase política, y uno se da cuenta que realmente sí seguimos como permitiendo también que sean los mismos bajo sus propios parámetros y formas de ejercer su política, sean los que llegan al Parlamento y decidan el destino de nuestro país, pues creo que nuestro rol estaría siendo muy pasivo y no como lo que hoy más bien queremos en todo caso encaminar, y los venimos haciendo también con mucho esfuerzo. Respecto a las preguntas, ¿cuál es la posibilidad de una asamblea constituyente? Actualmente la bancada Perú Libre, del cual digamos, o al cual partido pertenece el presidente Castillo, ha empezado la recolección de firmas para llevar a cabo un referéndum y que sea la ciudadanía quien defina si se debe o no cambiar la constitución vigente del año 93. Frente a ello hay dos posiciones. Desde lo formal y jurídico, yo diría desde una perspectiva constitucionalmente muy dura y esencialista, y que plantea que primero debe modificarse y aprobarse, digamos, el cambio del artículo 206, que habla respecto a la reforma constitucional, y donde dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada en el Congreso, con una mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Es decir, que lo primero que hay que cambiar, según los juristas y los que se plegan a la ley y se cierran en lo que dice la ley, tendríamos que cambiar este artículo para hablar de, digamos, de la instalación de una asamblea constituyente o un proceso constitucional mucho más, por supuesto, participativo, abierto. Sin embargo, nada impide el mecanismo de consulta nacional. Y yo creo que esto puede ser viable en la medida que hay un trabajo que es impulsado también desde los colectivos organizados, los sectores, movimientos sociales, y empezar a establecer diálogos, diálogos para comprender cuáles son esas demandas, esos puntos cruciales que vamos a cambiar en la Constitución y que las vamos a definir como realmente o sea, queremos, las aspiramos. Y por supuesto, eso implica un proceso también de articulación social. En el Perú ha quedado demostrado que la ciudadanía tiene un poder mucho más que un partido político. Las calles, la movilización, la organización de base comunitaria, local, barrial, el colectivo de artistas, académicos, activistas, defensores de derechos humanos, defensores ambientales, las mujeres organizadas. Todo ese colectivo mayor ha demostrado tener más poder que el poder fáctico, que el poder pequeño grupo que está en el Parlamento o que puede estar en otro, también otro poder judicial o ejecutivo mismo. O sea, yo creo que en el Perú hay condiciones como para empezar a generar esos procesos de articulación, y justamente por eso desde las mujeres indígenas hemos venido abordando también desde ese diálogo
entre experiencias organizativas de países vecinos como Bolivia, Ecuador, Chile, y venimos abordando también el cambio de los paradigmas de desarrollo. Lo que dice la hermana Telma, ¿qué es desarrollo? ¿Desarrollo para quiénes? ¿Cuál es el enfoque de desarrollo que hoy por hoy es la que más bien está trayendo muerte, desempleo, precariedad? Y la verdad es que todo esto implica un diálogo mucho más profundo, porque puede ser que la Lean Causal es un pensamiento, un paradigma, digamos, distinta desde los pueblos indígenas, pero que no lo comprende un sindicato, que no lo comprende un gremio distinto a nosotros, y puede ser que en el proceso ya de discusión de una nueva Carta Magna nos entrampemos nosotros mismos, quienes hemos pedido el cambio de la Constitución, al no tener un lenguaje común. Y por eso yo creo que un trabajo previo es empezar a articularnos entre los diferentes movimientos, colectivos, organizaciones y abordar estos puntos, por supuesto, neurálgicos, cruciales, pero también prioritarios para cada colectivo, generando reflexión profunda, por supuesto, sobre la interculturalidad, la paridad, la democracia, que son términos que hoy por hoy son parte de la literatura jurídica, de la literatura también política, pero necesitamos concretarla, también hablar desde el lenguaje sencillo, para que sencillo, en todo caso, el lenguaje desde nuestras lenguas originarias, desde ese entendimiento con la cosmovisión, para que nuestros pueblos sean parte de este proceso y no sean solo los que estamos en el grupo de la incidencia, ya que la hermana Telma hacía ese cuestionamiento a la incidencia. Y es que, claro, las incidencias son muchas veces cooptaciones para un aspecto muy específico y que terminan perdiendo la esencia de ser eminentemente democrática, participativa y plural. Entonces, las limitaciones y los desafíos, desde mi punto de vista, tienen que ver con esta articulación intermovimientos y evitar que las demandas las tengamos muy separadas, discordantes y no dialogantes. Eso es, digamos, un desafío, o en todo caso también limitación, si es que no logramos esa articulación. El movimiento indígena también, a lo interno, tenemos que articularnos. Tenemos diferencias entre los propios pueblos indígenas. Esto no es, digamos, algo aislado o es que no ocurra. Esto también ocurre, pero tenemos objetivos comunes y eso tiene que primar. Tiene que primar porque no es un cambio de una ley, no es una incidencia para política pública. Es el cambio de una constitución, de un marco mayor que va a definir lo que en consecuencia podrían ser las leyes más bien de implementación concreta de derechos. Creemos que la autoafirmación identitaria en el caso peruano es lo que estaría encaminando procesos de cambio para esta reivindicación político, cultural y social de los pueblos indígenas, y que pueden denotar, por supuesto, en la constitución de un proyecto ideológico y político de nuestro país, en un nuevo proceso, además creando paradigmas desde nuestras propias epistemologías, recuperando ese vínculo con la naturaleza y el sentido de la vida. Y estos cambios de paradigma en la sociedad peruana son fundamentales, el cambio cultural, así como en la afirmación de la identidad indígena. Si la gente no se moviliza, no se manifiesta, tampoco esperemos que el Estado cambie por sí solo. Necesitamos hablar con más gente, con otros movimientos, con los jóvenes. Estas articulaciones previas de las demandas para una comprensión de una ruta clara que efectivice las propuestas, por ejemplo, con las mujeres trabajadoras del hogar, que en su gran mayoría son indígenas, campesinas, afroperuanas, las mujeres agricultoras, agricultores también hombres, artesanos y artesanas, estudiantes, autoridades comunales, entre otros. Un diálogo político para deliberar, yo creo que eso es fundamental. No podemos pensar que porque estoy en un partido político o en un grupo es suficiente y mi incidencia es lo único. No, yo creo que más bien hay que aperturar distintas ventanas de diálogo y de interlocución también en base a nuestras cosmovisiones, nuestra ancestralidad como pueblos indígenas, y que pueda comprenderse también nuestras propuestas en esa dimensión. ¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas?
yo no voy a trasladar una posición que no, digamos, todavía no es única ni asentada, pero sí es parte del diálogo que tenemos al interno de las redes con las que trabajamos y las comunidades con las que venimos caminando. Y creemos que la asamblea es un paso. Luego se necesitan las reglas de juego. Nosotros como pueblos indígenas necesitamos mecanismos propios de participación política directa en lo que sería una asamblea constituyente. Independiente, que se organice, que también podamos postular y tener esa oportunidad de competir, ¿sí? Es a través de una votación y no necesariamente desde el mundo de los partidos políticos. No es que yo estoy en contra de los partidos políticos, pero no puede ser la única vía cuando los pueblos indígenas tenemos nuestros propios sistemas de gobernanza. Tenemos nuestros sistemas de autoridad propia también en los territorios de la Amazonía, por ejemplo, el pueblo Aguajún, que tiene su propio sistema de gobernanza autónomo. Entonces sí necesitamos un otro mecanismo, digamos, específica. En Chile, los pueblos mapuches, algunos de los postulantes, por ejemplo, lo hicieron de manera independiente, sin ser parte o estar adherido a un partido político. Yo creo que eso es bastante rescatable. Y ya para cerrar, la paridad en todos los órganos de los estados y los procesos electorales es fundamental. Un órgano paritario va a garantizar que también los derechos humanos, los derechos de la madre naturaleza y entre otros, pueda tener una visión también desde la igualdad sustantiva. Este nuevo entendimiento de paridad para las mujeres indígenas plantea más bien ese piso como mínimo para que las mujeres podamos tener una efectiva participación desde nuestra condición de mujeres indígenas, desde nuestra procedencia, desde nuestra historia. La paridad hoy por hoy no garantiza la participación de mujeres indígenas, pero sí necesitamos estar ahí, por tanto deberían plantearse también escaños específicos para mujeres indígenas. Y con eso ya cerraría mi intervención. Discúlpenme si me he tomado mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Tania. Ahora sí vamos a empezar con la última ronda de preguntas que vamos a recoger de la audiencia. Y vamos a empezar con la pregunta de Amaris Gutiérrez. Estas dos preguntas que viene de Amaris y de Destinetena están más o menos relacionados a lo que últimamente Tania mencionó sobre las acciones que hay que tomar, ¿no? Desde individual o colectiva para estas iniciativas propuestas de procesos de cambios constitucionales y cómo se puede movilizar desde instancias también desde diversos sectores, pero también desde otros lugares. Entonces empiezo con... Y, Thelma y Tania, ustedes pueden hacer referencia. Hay algunas preguntas más específicas para ustedes, pero ustedes pueden hacer referencia de manera también tangencial. Bueno, estas dos preguntas son para ustedes. De Amaris Gutiérrez, ¿cómo podemos apoyar a las comunidades indígenas desde lejos? Desde otros países como Estados Unidos, ¿hay proyectos de visibilidad, etcétera? Eso es la pregunta de Amaris. Y luego la pregunta de Destiny Tena. ¿Cómo podemos nosotros, como estudiantes, ayudar a implementar estas movilizaciones desde la madre tierra hasta aquí en la universidad? Esto es la pregunta de... Estas dos primeras preguntas y después hay una pregunta de Jessica Aime que está dirigido principalmente para Tania. ¿Cómo podemos hablar de comunidades indígenas cuando en los Andes del Perú nuestra identidad es muy diversa? Si bien es cierto, en la última encuesta dice que el 22,3%, perdí la pregunta, perdón,
Oh, I think you took out the question. So, pero básicamente eso, ¿no? De cómo es alrededor de la identidad indígena tan diversa y cómo eso hace tan complejo también la identidad y la afirmación indígena. Y Zarina, you want to read the other question? Yes, I can do it. I see the, sorry. Primero, yo veo la pregunta de Jessica, so voy a terminar de leerlo. Sigue la pregunta, si bien es cierto, en la última encuesta dice que el 22.3% se identifica como quechua, ¿quién es indígena en el Perú, particularmente en los Andes? Y también comenta, un honor escucharles. Gracias, gracias Elisa, Telma y Tania. Un abrazo fraternal. Ahora voy a pausar y cambiarme al inglés. The fourth question that we have is from Gilbert Mamani, who would like to know the situation in your countries regarding femicide. I understand it is high for Indigenous women in the US, also about sexual abuse of young girls minors in Indigenous households in Latin America. For example, in Bolivia, where many cases have been exposed and tragically with Indigenous male leaders and politicians as aggressors. So that is our fourth question, and we can turn it over to the panelists. We'll go in the same order. The panelists can address all of those four questions. We will begin with Telma Cabrera, please. Thank you. Y solamente para recordarles, si pueden ser breve en sus respuestas, porque ya estamos cerca de terminar el evento. Tenemos tal vez cuatro minutos para cada uno de ustedes y eso sería todo. Gracias. A la pregunta, ¿cómo podemos apoyar apoyar la lucha de los pueblos desde Estados Unidos? Es muy importante la articulación, o sea, como organización de movimiento sociopolítico, tener los contactos desde los colectivos o personas individuales para poder intercambiar o profundizar la propuesta, proceso de asamblea constituyente, porque también está también dentro de la propuesta está la representación de los migrantes, la constituyente que desea dos representantes de los migrantes de Estados Unidos y así sucesivamente de los pueblos aquí en Guatemala. Entonces es importante buscar la articulación a nivel internacional para poder que se conozca la propuesta y ver nuestras coincidencias, conocer la problemática también, en qué se puede fortalecer dentro de la propuesta. Dentro de la lucha por la tierra o la recuperación y defensa de la madre tierra, es importante de que desde las universidades se hagan análisis de las prácticas, desde las vivencias, cómo tratamos la madre tierra, cuáles son sus derechos y no ver solo nuestros derechos como personas, sino también tomar en cuenta los derechos de la madre tierra, la no contaminación, cómo nosotros también los pueblos podamos también contemplar esos derechos, porque si la madre tierra es nuestra fuente de vida, es porque de ella viene lo que son los bosques, el oxígeno. Entonces, debemos de tomarlo en cuenta. Nosotros como pueblos
pensábamos que esta propuesta saliera de la universidad porque somos pueblos analfabetos, pero que ahora ya está la propuesta, también necesitamos ese aporte desde los estudiantes de la universidad, seguir abonando esta propuesta en cuanto a la defensa y recuperación de la madre tierra. En cuanto a la situación de femicidio que se da en contra de mujeres en los países, pues eso es producto de un Estado fallido, corrompido, es para sembrar el terror hacia la lucha de los pueblos, porque también nosotros vemos de que hay defensores también que han sido también difamados, justificando también esos casos, pero es importante de que nosotros como pueblos vayamos descubriendo, ¿verdad?, cuál es lo que a nosotros nos perjudica. Todos esos problemas de violencia que se ha ido elevando para arriba es una estrategia de terror para que también las mujeres no luchemos por dignificarnos, por defender nuestros derechos y mucho menos por autodefinirnos como defensoras y defensores de los derechos humanos. La oligarquía ha hecho de que si asesinan a una mujer, luego tilda a saber en qué estaba metido. Entonces, todos estos actos de violencia también lo van acumulando en este caso para poder disfrazar la persecución, la criminalización hacia los defensores y defensoras de los derechos humanos. Excelente. Ahora sí, vamos con Tania y nos queda justo 4 minutos. Gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas. Creo que a todo lo que ha mencionado Telma, yo podría agregar respecto a la pregunta específica sobre las identidades múltiples de las comunidades andinas en el Perú. Bueno, en principio las identidades son múltiples, ¿verdad? No hay una sola identidad que afirmemos. Sin embargo, la afirmación de la identidad indígena es el reconocimiento también de nuestras, digamos, no solo las raíces culturales, sino también tiene que ver con los derechos políticos, sociales, económicos y culturales. En el Perú hay un proceso bastante complejo porque las comunidades campesinas fueron denominadas campesinas en la década de los 60 en el gobierno de Velasco Alvarado, un gobierno además militar, pero que hizo, digamos, cambios muy sustantivos, especialmente para la población quechua hablante, porque se reconoció el derecho al idioma como un idioma oficial, como uno de los primeros idiomas reconocidos oficialmente. Sin embargo, esta campesinización fue entendida como una terminología que podía mejorar el sentido de ser indio indígena en el Perú. Sin embargo, yo creo que asistimos a un proceso de reivindicación de la identidad indígena como pueblos también ancestrales, como pueblos que existimos antes de la conformación de los estados. Y esto es un proceso largo, por supuesto. Creemos que la denominación indígena, si bien trae consigo un conjunto de derechos, no significa que si no se asumen indígenas y dicen que son quechuas, dicen que son aymaras o dicen que son del nombre del pueblo de donde provienen, no es que no existan o están invisibilizados. El trabajo más bien va porque los censos, por ejemplo, incluyan la pregunta de autoidentificación. Y el censo del 2017 ha demostrado en nuestro país que el 25% de la población se define como parte de un pueblo indígena, un pueblo originario. Y la mayor parte somos quechuas. 4 millones de quechuas en nuestro país, digamos, es una población bastante significativa. Sin embargo, hay que hacer un trabajo también de difusión respecto a qué implica los derechos indígenas, por ejemplo, de los cuales se habla dentro del convenio 169. Eso para nosotros es importante y como decía, la afirmación, la autoafirmación identitaria.
porque por muchos años en nuestro país se nos ha hecho creer que no eres indígena si vas a la ciudad, no eres indígena si ya no hablas tu idioma, no eres indígena si tienes una profesión, ya no eres indígena si vives en la capital, ya no eres indígena si te vas del país, ya no eres indígena o dejas de ser porque no naciste en tu comunidad de origen, en la comunidad de origen de tus padres, de tus abuelos. Entonces yo creo que hay un proceso lento, pero creo que importante, que hoy las nuevas generaciones vienen desarrollando de forma interesante en Perú, y es el trabajo que hacemos desde nuestra organización, generar una corriente de opinión respecto a la identidad indígena desde la juventud, la niñez, desde los pueblos y comunidades también de contextos rurales, pero también urbanos. Eso no sé si respondo a la pregunta. Y respecto al problema de feminicidio. El problema de feminicidio es un problema global, es un problema, digamos, que debe ser prioritaria dentro de la agenda nacional. No siempre lo es. Normalmente las políticas públicas se diseñan para responder a uno, dos, tres tipos de violencia, cuando en los contextos indígenas las diversas formas de violencias, y dicho de forma plural porque no es una violencia, es una forma de violencias que se da de manera holística, se da multidimensionalmente, porque también hay violencia ambiental, también hay violencia institucional, por ejemplo, las defensoras del agua, las que se ponen su cuerpo frente al el maltrato o en defensa de su territorio, de su derecho a ser consultado, de no ser invadido en su tierra por terceros o por quienes tienen propósito de extracción y de explotación de recursos. Y con ello también hay que decir la criminalización y la persecución también a defensoras, mujeres ambientales, ecologistas, bueno, ecologistas en el sentido de aquellos movimientos que también suman esta lucha por una causa de la defensa de la madre tierra. Y el acceso a la justicia sigue siendo una limitante enorme, porque precisamente los protocolos que hoy existen en el Perú para poner una denuncia frente a un caso de violación no funciona, tanto así que hay un subregistro de mujeres que pueden estar siendo violentadas o pudieron haber sufrido intentos de feminicidio o un feminicidio concretado, y no hay un registro, mucho menos desagregada de la data. ¿Cuántas de esas mujeres asesinadas son indígenas, son quechuas, aymaras, ashanin, cachipibas? No tenemos una data desagregada. Lo único que tenemos actualmente es un observatorio nacional sobre violencias, y se ha podido desglosar como lo andino amazónico, pero está en proceso, digamos, de implementar de forma mucho más pertinente. Así que es uno de los problemas que, por lo menos desde nuestra red internacional, venimos impulsando para que las normas cambien, los protocolos sean más específicos para las mujeres indígenas y el acceso de la justicia no sea inalcanzable, porque una mujer pobre, de ámbito rural, indígena quechuablante, que no conoce un protocolo, por supuesto que no va a acceder a los niveles de justicia, por supuesto que va a ser ninguneada en un servicio público, así sea cercana a su distrito al cual debe ir tomando un autobús o caminando inclusive. Entonces sí necesitamos hacer un cambio también dentro de las instituciones respecto a cómo se atiende esta problemática. Thank you so much, Tania and Thelma. Thank you so much. And also to Elisa for her participation earlier. Thank you very, very much for being with us here today. It is a great honor to hear your words, your proposals, and to hear a very grounded perspective of what the movement to build a plurinational state or plurinational states in Latin America has been, and on all of our parts from Columbia University, we thank you for being able to amplify and being able to hear of this work in a way that
that unfortunately we often do not get a chance to hear here in the North. So thank you very much. With this, we will conclude our webinar for today. Thank you, everyone, and have a good night. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Sarina, Renzo. Un abrazo, hermana Telma. Qué gusto. Gracias, hermana. Hasta luego. Thank you. Good night. Good night.